esta jornada. En el transcurso del día estará manteniéndose este 20% y el cielo parcialmente nublado. Nos vamos a continuación con las temperaturas a detalle en los diferentes municipios para que me vaya ubicando bien su sector. 20 grados en García esta mañana, se reportan 21 grados en Santa Catarina, en San Pedro también y Santiago, y 22 grados ya dominando en Cadereyta, Juárez, Apodaca, Guadalupe, San Nicolás, Monterrey y Escobedo. Para esta jornada, la condición de cielo, lo que ya le comentaba, permanece parcialmente nublada, el pronóstico de lluvia un 20%, por la noche se incrementa la probabilidad de precipitación, parte de la madrugada de viernes también aparece esta posible precipitación, entre un 30% ya. La temperatura, como le mencionaba, la máxima llega a 30 grados. A las 10 de la noche el termómetro va a descender a 27 grados. Y bueno, mañana viernes 40% de probabilidad de precipitación por la mañana y parte de la tarde. 21 la mínima, máxima en 29 grados. Rápidamente se incrementa la temperatura ya que el domingo, vean nada más la diferencia. Estamos hablando de 10 grados de diferencia en cuanto a máximas. Viernes máxima de 29, el domingo máxima de 39 grados, el sábado tendremos una máxima de 34, poco a poco va en incremento la temperatura. El lunes va a bajar un poquito la temperatura en comparación al domingo porque llegaremos a 36 grados, pero todavía será una jornada calurosa. Aparece el pronóstico de lluvia para el próximo lunes con un cielo parcialmente nublado. Vemos a continuación la imagen de radar, el frente frío número 55, cómo está abarcando parte de los estados del oriente y sureste del territorio nacional, interactuó con un canal de baja presión, lo que provoca el desarrollo de nublados y el pronóstico de lluvia todavía para entidades del noreste, oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Tenemos también rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora sobre el litoral del Golfo de México y se extienden las precipitaciones también para los estados de Oaxaca, Chiapas y el interior de la península de Yucatán. Así que hay que estar pendientes del pronóstico de precipitación para los próximos días provocado por estos dos factores, tanto el frente frío número 55 como el canal de baja presión. Tenemos otro canal de baja presión que viene extendido sobre el noroeste hasta el occidente de la República Mexicana, incluso parte del centro del país. Favorecerá también a una línea de lluvias, aquí se puede ver, que aparece en parte del estado de Chihuahua y parte del estado de Durango para esta jornada. Vámonos a conocer las condiciones a detalle en las diferentes ciudades. Hermosillo llegando a los 38 y por la tarde, Ciudad Juárez con 34, Chihuahua con 33, Guadalajara, Jalisco 33 grados, la Ciudad de México reporta una máxima de 26, Veracruz con 30 grados, condiciones de lluvia para Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Campeche. Mérida marcando una máxima de 37, al noreste mexicano nubosidad variable, vemos cómo Nuevo Laredo estará completamente despejado, pero en Tampico completamente cerrado. En Tampico aparece el pronóstico de lluvia, les recuerdo las rachas de vientos importantes para la zona costera de Tamaulipas, de hasta 60 kilómetros por hora estos vientos. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 13 minutitos y la siguiente fase lunar cambia el martes 11 de mayo, a luna nueva. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo en media hora con más información.